Viktora Trubijana neki nazivaju najpoznatijim svjetskim bretarijancem. Uz njega se često povezuje izraz suhi post. I dok je post odavno prepoznat kao dobra metoda pročišćenja organizma od toksina i održavanja ravnoteže zdravlja, pijenje vode smatra se neophodnim. No, metoda suhog posta nudi mogućnosti dodatne detoksikacije tijela, posljedično i duha. Doista, kako je to kraće ili duže razdoblje živjeti bez hrane i vode? Medicinska mjerenja provedena na Viktoru Trubijanu pokazala su odlične rezultate po pitanju funkcioniranja njegovog organizma. Ali odreći se toliko duboko usađene ovisnosti i fiziološke potrebe kao što je voda, doista se čini izazovom. A izazovi su oduvijek bili najprivlačniji ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Viktor Trubijano spada u kategoriju koja se nekad naziva bretarijancima, te također podučava 11-dnevnu tehniku suhog posta. Dobro večer. Što je vas ovo često puta, možda je pretjerano, možda i nije, najpoznatijim svjetskim bretarijancem? Što je to bretarijanizam? Hay muchos conceptos de lo que puede llegar a ser bretarianismo. Pero desde mi experiencia, lo que es el bretarianismo es estar en equilibrio, en balance, pues, con todas las cosas que me rodean, ¿no? Escucharlas y aprender de ellas. Y esto es lo que genera es un estado de presencia, de felicidad, de disfrute en todo lo que haces. Y la consecuencia de ello es que una de esas posibilidades es que puedas estar sin ingerir algo, como puede llegar a ser comida sólida o líquidos. ¿Cada es bio početak vaših iskustava života, prvo bez hrane, pa onda i bez vode? Kako je uopće do toga došlo? Spontano, namjerno, postupno? Claro, existe el momento de la transición, que el momento de la transición sobre todo fue cuando directamente dejé de ingerir algo desde hace muchos años hasta ahora. Pero también esta apertura comienza cuando yo era niño. Cuando yo tenía 4 a 5 años de edad, fue mi primera experiencia con el bretarianismo. Por eso es que también lo vivo de una forma muy natural ahora. Y no fue algo que yo he buscado o un conocimiento técnico que alguien me haya pasado. Entonces, mis primeros tiempos, bueno, fueron estando en casa, que, bueno, no tenía ganas de comer. Y también por algunas semanas había no tomado líquidos. Entonces, también tuve la gracia o la suerte de que mis padres supieron escuchar y no me obligaban a ingerir algo, si no hubiera sido quizás otra el desarrollo de esto. Pero hablando más sobre todo sobre la transición, ¿no? Esto comenzó a suceder hace 8 años atrás, donde el primero de estos años estuve solamente ingiriendo líquidos, ¿no? Estuve viviendo en una montaña en Argentina. Y solamente, bueno, tomaba jugos o tés o agua, ¿no? Es como que siempre estuve escuchando mi cuerpo, qué es lo que mi cuerpo me pedía y hasta dónde el cuerpo soportaba lo que ingería. Entonces, en un principio tomaba solamente jugos, zumos, concentrados, ¿no?
Y llegó un momento en que el cuerpo me pedía ya no tomar más jugos por los azúcares, por los dulces que tenía, era demasiado para mi estómago, el énfasis que me daba era como agresivo. Entonces luego de unos meses comencé a tomar solamente caldos muy suaves. Luego también eso fue como muy pesado para el cuerpo y continué tomando por varios meses solamente té, diferentes tés, y tú sabes, cuando vives en la naturaleza puedes hacer té con lo que encuentras, ¿no? Es muy linda esa relación con las plantas y que puedes crear un sabor para tomar. Hasta que un momento como que de alguna forma el cuerpo me pedía continuar tomando líquidos, pero parar con el sabor, dejar de ingerir sabor. Y fue por eso que los últimos dos meses de este año, de hace 8 años, tomé solamente agua. Pero también ahí me di cuenta que el agua es lo más poderoso y lo más pesado que existe. cuando tomaba un vaso de agua sentía la montaña en mi cuerpo. Y bueno, esa fue la última vez que tomé líquido, ¿no? Ya pasaron 7 años, en verdad. Sí. ¿Jeste li doživjeli kakve fizičke promjene? Jeste li prije bili veći, teži, deblji? Ili je to nešto što je jednostavno samo nestao nekakav višak, a vi ste ostali isti? Físicamente sucedieron muchísimas cosas, muchísimos cambios, ¿no? Me acuerdo que cuando recién había dejado de ingerir líquidos, que ya no estaba comiendo desde hace un año, había perdido 4 kilos desde los momentos que comenzaron mis secos, que dejé de tomar líquidos, ¿verdad? Y a lo largo de los meses subí 6 kilos, que es el peso que mantengo ahora, el peso que mantengo desde hace 7 años. Pero, y hablando de los cambios físicos, bueno, estoy con mucha atención en lo que la regeneración celular me está brindando todo el tiempo. Y gran parte de este cambio físico en un principio tiene que ver con las veces que dejé mi cuerpo físico. Varias veces en estos años he dejado mi cuerpo físico, ¿no? Donde mi corazón queda clínicamente muerto. Entonces estoy 2 o 3 días muerto, violeta. pero más que hablar sobre qué es lo que sucede en ese momento que no estoy aquí, sí puedo hablarte qué es lo que me comenzó a suceder cuando volví a mi cuerpo físico, ¿no? Que es sobre todo sentir toda mi sangre seca y requebrajada, comenzar a sentir que se calienta mi cuerpo y que la sangre comienza a fluir nuevamente y los latidos del corazón y todo lo que te puedas imaginar que sucede adentro del cuerpo, que es una gran revolución, ¿no? Pero en ese momento, esa primera vez que dejé mi cuerpo físico, se activó en mí lo que llamo la retroalimentación celular. Que la retroalimentación celular es y tiene que ver directamente con la regeneración celular. Cuando hablamos de la regeneración celular, específicamente estamos hablando de I-O, cuando un estado celular puede regenerarse por sí mismo. Es como un dínamo que está constantemente creando energía o
conciencia o está autocreando una propia inteligencia, que bueno, es consecuencia del universo que somos. Entonces, este estado celular, como se regenera y se sirve de sí mismo, no toma lazos de fuentes externas. Entonces, así como es nuestro estado celular, es como es nuestro cuerpo, ¿no? Y si mi estado celular se está regenerando todo el tiempo y no necesita servirse de algo externo, es la consecuencia de mi cuerpo también, que por eso es que no como ni bebo. Pero parte de estos cambios físicos, como te decía en un principio, tiene que ver a partir de esta regeneración celular, y los cambios fueron más que elocuentes, muy sentidos, y en parte en un principio también estos cambios llevaron a que físicamente haya sentido muchísimo dolor. Porque cuanto más tiempo estamos en este cuerpo físico, también más conciencia tenemos del dolor, ¿no? Porque lo aprendemos, porque lo comprendemos, y porque el dolor es parte de nuestra vida. Y también hay muchos que dicen que, bueno, si estamos en dolor, estamos viviendo permanentemente en una prisión. Pero en una prisión también podemos vivir completamente libres. Y yo estoy teniendo esta experiencia con ello ahora. Pero bien, para no ir para otro lugar, parte de los cambios físicos, bueno, tienen que ver, bueno, tú sabes, por haber estudiado mucho tiempo la música y haber estado tantas horas al día leyendo partituras, desde siempre también, ¿no? Es que usaba anteojos. Con una graduación importante. Y cuando activos en mí la retroalimentación celular, bueno, recuerdo que tenía mucho dolor de cabeza, sentía los ojos, los párpados como muy pesados y cansados. Entonces yo pensaba, uy, seguramente tenga que cambiar el aumento de las gafas, ¿no? De los anteojos. Entonces fui al oculista y me dijo, no, Víctor, lo que sucede no es que tú tienes que cambiar la graduación de los lentes, sino que tú no necesitas más anteojos. Y esa fue la primera experiencia maravillosa que tuve, que más allá del dolor me dio esta libertad de poder ver los colores como los veo ahora y distinguirlos como antes nunca había podido hacerlo. Y gran parte de los cambios también tienen que ver con mi dentición. Ha crecido mi tercera dentición hace unos 5 años. Que a eso sí le puedo llamar dolor. porque cuando cambias los dientes, el dolor lo sientes desde la mandíbula, desde los huesos. Y fue un dolor permanente, un latido permanente en mis encías durante 7 meses. Entonces, bueno, físicamente los cambios los estoy viviendo todo el tiempo, porque la retroalimentación celular lo que permite es que tu cuerpo se mantenga de la misma forma siempre. Por supuesto que no estoy hablando de la inmortalidad física, ¿no? Porque hablar de inmortalidad física es hablar de muerte, aunque viva siempre. Pero yo no creo en la muerte. Entonces, sí puedo decirte que en mí la retroalimentación celular, la regeneración celular, tiene que ver con el estar
todo el tiempo más que feliz. Nastavit ćemo ovim putem, ali tek za dvije minute. Naime, kako je Viktor počeo sa vegetarijanstvom, sad smo čuli, a što je u njegovom životu bilo prije, to ćemo čuti. Mislim, kad je u pitanju sam Viktor Truvijano, ne vegetarijanizam kao pokret, važno je istaknuti dvije osnovne činjenice. Prva je osnovna činjenica da je Viktor, kada se odlučio za taj veliki pomak u svom životu, znači kada je prestao jesti i piti vodu, bio fizički i mentalno potpuno zdrav čovjek. Jer obično se na takve poteze odlučuju ljudi koji su bolesni i traže neko rješenje izvan klasične medicine. Kod Viktora to nije bio slučaj. Druga činjenica, koja je jako važna također, je da je on bio uspješan i financijski vrlo dobro situiran mladi čovjek. Dakle, nije otišao u smjeru vegetarijanstva da bi nešto zaradio, dakle, to nije bio njegov poslovni potez. Naime, on potječe iz ugledne argentinske obitelji, on je Argentinac. Njegova majka je bila operna pjevačica, otac dirigent. Tako da je Viktor kao vrlo mlad, zapravo kao dijete, dobio na poklon violinu i nakon toga je postao svjetski poznat violinist, jer je bio zapravo smatran nekom vrstom čuda od djeteta. Išao je na svjetske turneje, sve dvorane gdje je on nastupao su bile pune. Kao glazbenik imao zapravo svjetski ugled i pretpostavljam da je zaradio dosta novaca. Dakle, nije mu trebalo da u jednom trenutku, mislim da je imao nekih 25-6 godina, odjedan put odluči da potpuno prekine sa unosom hrane, sa unosom vode, posebno u ovom svijetu u kojem, znači, mlad, zdrav, uspješan i bogat čovjek u ovom svijetu ekstremnog konzumerizma u kojem mi sad živimo, se ne odlučuje tako lako na ovaj potez. Tako da, ali ono ključno, zašto, kako i zbog čega se netko odluči na takav potez, mislim da vam može odgovoriti jedino Viktor Truvijano. Nešto od tih odgovora smo već čuli. Na koji način smatrate da, recimo, čovjek koji je vegetarijanac unosio u organizam vodu, svi mi znamo da se naše tijelo sastoji od 70-80% vode, znamo i kako izgleda dehidracija, međutim, isto tako znamo i kako izgleda čovjek kome ne nedostaje vode, a to ste očigledno vi, otkuda ta voda stiže, s obzirom da očigledno se čini da je prisutna u organizmu? El agua es vida en el universo todo, puede se decir. Y más allá que en el cosmos el aire no existe, trabaja de otra forma, ¿no? Y ese estado de poder llegar a mantenerse en un espacio, en el aire, es una distancia sensacional como cuando tú estás en el mar nadando. Entonces el agua está, su sensación, en el universo todo. Y aquí en este planeta el aire es agua. El aire es humedad. Y esto es muy fácil de comprobar. Tú sabes, si tú te pones frente a una ventana, ¿no? Y respiras, sueltas el aire en la ventana, en el glass, eso se pone húmedo y caen las gotitas de agua. Ahí puedes ver que el aire es humedad y es agua, y de alguna que otra forma y naturalmente, mi cuerpo ha desarrollado en alguna parte de él la posibilidad de transformar el aire a través de la inhalación en el líquido que mi cuerpo necesita para poder articular los movimientos de mi cuerpo, para poder caminar, para poder tener una sensual expresión en mis movimientos. Todo eso lo hace el aire y lo hace el agua. Lo hace el agua que estás tomando y lo hace el aire que estoy respirando. Sí, así lo siento y así lo vivo, ¿no?
Nije danas nepoznato u kojoj mjeri sam post donosi dobrobiti ljudima, na kraju krajeva, evo recimo u kršćanskoj tradiciji, petkom se posti ili slično. Znači, to je, se tiče jedne detoksifikacije tijela. Također, ima ljudi na svijetu koji su već pokazali, koji žive bez unosa krute hrane, bez vode rijeđe. Što se tiče takvog jednog stanja, ono je naravno privuklo pažnju i medicinskih radnika i liječnika u zadnjih 7-8 godina. Nešto od toga se može vidjeti na internetu, vas prikopčane na razne uređaje i slično. Kada biste sumirali rezultate tih istraživanja, dakle, ne ono što bi se moglo opisivati kao vaš subjektivni dojam, nego što su ti ljudi izmjerili, je li ih nešto čudilo, je li u vašem organizmu nešto drugačije, je li nešto vrijedno spomena što se zbiva tu, kakvi su bili učinci, kakvi su bili rezultati tih mjerenja kojima ste se izlagali neko vrijeme, ne znam čak nikoliko puta. Sí, bueno, a lo largo de mi vida varias veces me han expuesto a mediciones, a probar, a comprobar, a examinar, a investigar médica y científicamente mi cuerpo, que cómo trabaja y demás. Pero para la sorpresa de estos profesionales, muchas de las máquinas con las que querían medir no funcionaban. Porque la mayoría de las máquinas que poseen este tipo de mediciones, que son muy avanzadas, pues, a la última tecnología, están preparadas para medir personas que comen y que no beben. Por lo tanto, y como bien lo decía hace dos meses el doctor Boris Aronovich, que fue quien me hizo los últimos estudios, y que fue lo último que he permitido que me hagan. Él mismo decía que las máquinas no funcionan porque de alguna forma mi cuerpo tiene o ha desarrollado una fisiología diferente. Y que para medirme, para probarme, para testearme, necesitarían hacer una máquina especial para mí. Pero bien, alguna que otra máquina sí funcionaba. Y lo que sí pueden decir estos estudios es que estoy consciente todo el tiempo de la respiración, que mantengo mi cerebro oxigenado 100% todo el tiempo, mi pecho, la circulación de su sangre y demás. Entonces, bueno, tú sabes, el cuerpo es más que inteligente, ¿no? Y esta inteligencia, si le das atención, recibe énfasis. Son los énfasis de la atención. Donde tú pones tu atención, es donde va tu energía. Entonces, si tú estás respirando de forma aparentemente natural, que es la de no pensar en la respiración, que es lo que se dice respirar por inercia, tú no estás poniendo atención en tu respiración y por lo tanto no estás poniendo toda tu energía ahí. Entonces no le estás dando espacio a tu cuerpo para que recuerde y para que se pueda desarrollar esta diferencia. En mi caso, aparentemente, y como dicen los médicos, es esto lo que está pasando. Para mí es algo diferente lo que pasa, pero estas son las cuestiones de los médicos y parte de sus resultados. Que la consecuencia de estos resultados, aparentemente en mí, por el hecho de estar en conciencia con la respiración, una de estas es que el cuerpo está sano, el tiempo todo, no se enferma, y también, por sobre todo, está como muy relajado, sin tensión,
o con la tensión necesaria para que los nervios puedan estar activados y desarrollar todos mis movimientos en el cuerpo. Pero los nervios que están activados es no para desarrollar, por ejemplo, un estrés en mí, ¿no? ¿Por qué? Porque mi atención está en otro lugar. Pero mi respuesta a los científicos o médicos cuando me hacen preguntas sobre y por qué y cómo yo puedo llegar a estar de esta forma sin ingerir algo y con tanta energía y tan predispuesto para muchas cosas siempre, la respuesta es siempre la misma y tan simple y sencilla como la de estar permitiendo y recibiendo la felicidad todo el tiempo. Tú sabes, ¿no? Cuando, por ejemplo, los niños están jugando entre ellos, ellos están como presentes todo el tiempo, porque están creando, están poniendo toda su atención en algo que crea vida, que son sus creaciones de juegos. Y cuando están tan alegres y tan felices y compartiendo con sus amigos, no tienen ganas de comer. Los padres los tienen que llamar para que los chicos vengan a comer. Si no, ellos pueden estar jugando todo el tiempo. Bueno, algo así es lo que yo siento que me sucede. Estoy feliz todo el tiempo y lo que genera esta felicidad es que estoy colmado de algo en mi vacío y que no permite que entre algo más, como podría llegar a ser un vaso de agua o una manzana. Eso no puede entrar en este momento en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque, como te decía hace un momento, la atención, la energía y la conciencia que estoy recibiendo está puesta en otro lugar. Pero bien, sí. Poznati su učinci meditacije koja umiruje misli, koja zako spušta frekvenciju valova mozga, pa posljedično ima i pozitivne učinke na tijelo. Jeste li imali iskustava mjerenja valova mozga i bilo bi možda zanimljivo čuti, to su dosta poznati načini da se vidi u kakvom je stanju čovjekova na neki način nutrina, koliko se ona god može dohvatiti strojevima. Kako su bila ta iskustva ili rezultati? Mi relación con este estado vibracional mental se desarrolla siempre desde el lado del arte, ¿no? Tú sabes que cada uno de estos grados mentales tiene un nombre. Y cuando me hicieron este estudio, bueno, me han dicho que todo y desde donde hago todo es desde el arte. Y realmente pude sentir y observar que este estudio fue más que serio, muy elocuente, y que realmente estos profesionales acertaron con lo que me está pasando en este específico estudio. Porque yo siento que nosotros todos somos artistas, no importa lo que hagas, ¿no? Si estás barriendo la calle, si eres un gran pintor o menor, o un gran músico, o un gran bailarín, o si trabajas en una fábrica 10 horas por día. Esa es tu forma de vida, es tu filosofía de vida, ese es tu arte. Y es la manera en que permites que la vida se artice en ti, ¿no? Entonces, como bien te decía, todos somos artistas. Pero personalmente, desde donde yo me muevo en la vida, siempre es desde el arte, ¿no? Desde la expresión al hablar contigo, desde el caminar, desde el compartir,
desde todo. Y sí, estoy muy presente con ellos siempre. Y sobre todo desde estos grados mentales que resuenan y crean una libertad diferente en mí, en cada instante, ¿no? Porque yo siento que, por un lado, lo que regala el arte es que sales del tiempo, ¿no? Y yo, de alguna forma y por el estado de la regeneración celular, estoy viviendo fuera de tiempo, o del tiempo aparentemente que puede llegar a ser normal para muchos. ¿Y por qué digo esto? No sé si tú sabes que en estos años y desde hace tiempo hay una frase que dice que tienes que estar presente aquí y ahora. Pero justamente estar presente aquí y ahora es estar en tiempo. Entonces, eso quiere decir que estar presente, estar aquí y estar ahora es un límite. Es muy extraño lo que sucede con ese estado sensacional de lo que muchos están comentando en el mundo. Entonces, creo que vale decir, ¿no?, en este momento, que una cosa es estar presente y otra cosa es estar en presencia. Cuando estás presente, estás en este momento, estás en límite, pero cuando tienes la posibilidad y la capacidad de permitirte estar en presencia, es como que la cosa, no sé qué, el universo, el cosmos, puede pasar a través de tu cuerpo todo el tiempo. Eso es estar en presencia. Y estar en presencia es estar en no tiempo. Y todo tiene consecuencias porque, por ejemplo, si tú estás presente, estás en conocimiento. Y el conocimiento también es límite. Cuando estás en presencia, estás en, ¿cómo se dice?, sabiduría. Y la sabiduría no tiene límite. Entonces, una cosa nos lleva a la otra. Y siempre, yo nunca recomiendo nada a nadie. Porque realmente cada uno sabe lo que tiene que hacer de su vida. Realmente lo sabe. Pero si tengo que deciros algo, puedo llegar a decirte que, por favor, no estés presente, no estés aquí ahora, porque nosotros no estamos aquí. Dobro. Ipak ćemo, doista nećemo biti prisutni nekoliko minuta, potom ćemo se opet vratiti da vidimo što je ono što ljudi zapravo od svega toga mogu iskusiti. Naime, kažu da se ništa ne može mjeriti sa iskustvom, pa onda poslušamo jedno iskustvo vezano uz suhi post. Na početku bih rekao da je Viktor Truvjano, vaš gost u emisiji, najvjerojatnije jedini pravi bretarijanac trenutno na svijetu. Naime, pokret bretarijanstva je postao jako popularan u posljednje vrijeme. Na internetu ili u literaturi možete naći popriličan broj knjiga ili osobnih svjedočanstava ljudi koji tvrde da žive, a da ništa ne jedu. Dakle, da njihov organizam funkcionira normalno, a da im za to nije potrebna hrana. Izraz bretarijanac dolazi od engleske riječi bret, što znači dah. Drugim riječima, ti ljudi kažu da oni žive zapravo isključivo, odnosno energiju za život dobijaju disanjem. Od tuda taj izraz. Čak i nekakve, gotovo sve velike duhovne tradicije poznaju taj pojam, ne zovu ga tako bretarijanac, ali poznaju taj pojam, odnosno imaju u svojim tradicijama ljude koji nisu jeli gotovo cijeli život, na primjer u kršćanskoj tradiciji poznata je Tereza Avilska,
Većina današnjih bretarijanaca pije vodu ili u organizam unose hranu kroz sokove od organskog voća i povrća. No Viktor Truviano jedini već 8 godina niti jede niti pije. Ovaj podatak zaintrigirao je i ruskog znanstvenika Borisa Aranovića, koji se bavi proučavanjem tjelesne energije i različitim metodama mjeri potrebe i nedostatke organizma. Nakon pokušaja mjerenja stanja Viktorovog tijela, zaključio je da je njegova fiziologija u cijelosti različita od uobičajene, jer aparat nije očitavao rezultate. No mjerenje razine napetosti u tijelu, hormonske ravnoteže, tjelesne energije te teravalova u mozgu pokazala su da je 36-godišnjem Viktoru biološka dob 28 godina. Kad se suočite s takvim jednim podatkom, potpuno je normalno da čovjek počne sumnjati u to. Potpuno je normalno da se pita kako je to moguće i da li je to istina što ti ljudi govore. Osobno smatram da je najbolji način da se sazna da li je takva jedna nevjerojatna informacija točna, ne guglanje po internetu, čitanje raznih knjiga, potraga za nekakvim znanstvenim istraživanjima, potvrdama, testiranjima, već jedino isključivo pravi odgovor na tako nešto je osobno iskustvo. Viktor Truviano je dosad organizirao seminare o bretarijanstvu u više od 50 zemalja svijeta, koje je posjetilo više tisuća ljudi. Prošle godine je u Italiji to iskustvo stekao i Darko Imenjak s grupom istomišljenika iz Hrvatske. Proveli su 11 dana bez hrane, s jednom čašom soka dnevno, no 3 središnja dana bila su i bez vode. Ono osnovno što mogu reći da je cijeli proces na tom seminaru, a on je prilično zahtjevan, dakle 11 dana ne jedete ništa, a ta 3 srednja dana su bez vode, da je ovoga puno lakši za proć nego što sam ja to pretpostavljao i mislio. Dakle, ne jesti je naše, mogu skoro reći, prirodno stanje, jer nitko od nas nije imao problema s tim. Tamo su bili ljudi različite dobi, bilo je starijih ljudi, bilo je mlađih ljudi, bilo je žena, bilo je muškaraca. Apsolutno nitko nije imao nikakvu krizu, tipa da, onako kako ljudi zamišljaju da bi to bila neka kriza gdje ti plaćaš za vodom i tako dalje. Sve to prošlo vrlo normalno, u jednoj vrlo lagodnoj atmosferi, ali ponavljam, ja sam imao osjećaj da mi to možemo produžiti daleko iza one granice, kao što je uvreženo mišljenje da bi naš organizam bio fizički ugrožen. Na kraju tog trećeg dana, znači onog središnjeg događaja, glavnog događaja, znači na kraju trećeg dana bez vode, osim euforije što sam prošao kroz taj cijeli proces uspješno, znam da je bio moj osnovni osjećaj da bi mogao nastaviti bez ikakve opasnosti po svoje zdravlje i da bi mogao nastaviti još danima bez vode. Tako da sam zapravo na jedan način sam se osobno, to je naravno potpuno razblažena varijanta ovoga što radi Viktor, ali sam se uvjerio da je takva jedna stvar moguća i nakon Italije ja Viktoru stvarno vjerujem, zapravo znam da je, da ono što on kaže, a to je da ponavljam, da već 8 godina niti išta jede i ne pije vodu, moguće da je točno. Koja je svrha tih tečajeva? Suhog posta, nekad traju 11 dana, nekad traju 21 dan. Naravno, dio je, pretpostavljam, u zdravstvene svrhe jer dolazi do detoksifikacije. Neki drugi dio je možda iskustvo. I je li to uopće za svakoga ili eto tek jedan izlet u neki svijet koji se čini nemogućim? El proceso, por ejemplo, de 11 días, sí, lo puede realizar cualquier persona. De hecho, en estos años han venido niños, también personas muy mayores, de 88, 90 años, y cada uno de ellos lo pasan de la mejor forma. Hace el enero este pasado vino un chico de 12 años, que había venido por primera vez cuando tuvo 10 años a hacer el proceso y no lo pudo terminar, y ahora vino con 12 años y lo terminó, que es la primera vez que un niño termina el proceso de 11 días, y muy bien, fue una gran inspiración para todo el grupo, éramos como 35 personas,
Y todos pensaban, bueno, si el niño puedo, yo también. Entonces fue muy inspirador este niño. Pero bien, ahora sí, hablando sobre The 11 Day Process, sobre el proceso de los 11 días y cuál es su función. Sobre todo creo que puedo decirte desde dónde yo comparto el proceso de 11 días. Por un lado, lo hago desde, no desde el enseñarte algo, porque no considero para nada que soy un maestro, porque esa es una palabra para mí que es realmente sagrada, porque yo conozco a maestros, entonces sé dónde me puedo calificar. Entonces, y lo elocuente de esto es que al no ser un maestro no te puedo enseñar nada, pero sí puedo acompañarte y podemos ir juntos por un lugar. Entonces, ahí no hay separación. Y también es muy posible crear una amistad, que para mí todo sucede desde ahí. Por ejemplo, anoche que nosotros nos conocimos, si yo no hubiera sentido, no hubiera sentido me congruente contigo, no hubiera venido a este programa. Para mí fue muy importante que nos hayamos visto antes. ¿Por qué? Porque se creó un vínculo, ¿entiendes? Entonces, para mí en la vida eso es lo más importante. Y parte de mi vida está en los procesos, que no se separa de mi vida. Entonces, eso, la amistad es y va por sobre todas las cosas, desde lo que comparto. Y entonces, yo siempre digo, ¿no? Aunque personas de todo el mundo vienen a los retiros buscando dejar de comer, que también muchas personas lo han logrado después del proceso, que se están manteniendo tomando solamente líquidos. Pero realmente no es mi idea enseñarte a dejar de comer. La idea es que puedas estar 11 días creando algo que habitualmente no haces en tu vida, que es dejar de hacer algo. ¿Por qué? Porque tú sabes que en la vida estamos todo el tiempo haciendo algo. Y sabemos también que tú no eres lo que haces. Y cuando tú estás sin hacer nada, es muy difícil estar con tu ser. Porque es muy fácil hacer mucho y dejar de estar contigo. Y es muy fácil estar no acostumbrado a estar contigo. Entonces, en el proceso de 11 días, parte de la propuesta es que tú no tengas que hacer nada para sí poder estar contigo. Y poder estar contigo, bueno, te trae muchas consecuencias diversas, que en un principio es poder llegar a encontrarte y a permitir comenzar a estar con una felicidad diferente contigo y con las personas que te rodean. Entonces, básicamente el proceso es para descubrir tu felicidad. Todo lo demás le corresponde a cada persona porque cada persona es diferente y no puedo generalizar para qué es el proceso de 11 días, ¿entiendes? Jedno pitanje koje mnogo ljudi zanima jest život bez hrane i vode. Je li on tek eto održavanje života u nekakvom slabom stanju organizma ili čovjek u jednoj dobroj fizičkoj snazi i kondiciji? One ljude koje sam ja imao prilike vidjeti nisu se bavili suhim postom, ali nekim drugim vidovima. Oni u stvari su bili jednako korpulentni kao i svi drugi ljudi, jednako su bili zapravo sposobni trčati, igrati košarku ili bilo što. U kojoj mjeri je zapravo na neki način utjecaj na fizičku snagu, postoji li uopće zapravo? Trebali se ljudi bojati da će biti slabi, da tako kažem, da neće moći funkcionirati.
Bueno, cada persona es muy diferente. Porque, por ejemplo, una persona que está tomando líquidos desde hace una semana, obviamente sería no recomendable que comience a hacer deporte o ejercicios. ¿Por qué? Porque para pasar una transición pránica o para pasar al referring state, es necesario escuchar a tu cuerpo y muchas veces pueden pasar años o meses, pero depende de cada persona. Solamente, y sobre esto puedo hablar sobre mí, ¿no? Y lo que sí puedo decirte es que, bueno, yo siempre he hecho mucho deporte, ¿eh? De hecho, por varios años he sido piloto de paragliding, de parapente, parapente. Y bueno, necesitas entrenar para ello porque es un deporte, ¿no? Sobre todo que tienes que tener mucha atención y esa atención requiere mucho esfuerzo, sobre todo cuando estás en el aire, que un segundo es como 2 horas aquí abajo. Pero bien, ahora estoy no practicando paragliding desde hace un tiempito, pero sí estoy entrenando todos los días 2 horas con mi cuerpo. Y sí puedo decirte que me afecta, y me afecta de la mejor manera, porque afección no es cuando algo es negativo. Afección puede ser de las dos formas, que las dos son buenas. Pero me afecta desde un estado de confortabilidad y el deporte, el ejercicio, mis ejercicios, mis formas de expresarme a través del cuerpo me lleva a estar siempre como en mi centro, ¿no? Y así también poder interpretarme con otra persona o relacionarme de la mejor forma. Así pues, el deporte para mí es maravilloso, en todas sus formas, ¿sí? De movimiento. Koje najčešće pitanje koje vam postavljaju, evo za kraj? Jedno najčešće, vjerojatno ih ima više. Creo que habrá sido una de las primeras que me has hecho. Onda znači da smo njega već odgovorili. U svakom slučaju, drago mi da smo se upoznali i pretpostavljam da ovih nekoliko dolazaka u Hrvatskoj neće biti zadnji. Ljudi mogu pratiti po internetu gdje vas ima dovoljno, kroz razne snimke i filmove, pa mogu samo poželiti sreću i doviđenja, laku noć, slično. Nećemo vam poželiti dobar tek, to nije nešto što je prikladno za vas. I do neke sljedeće prilike. Pozdrav. Muchas gracias. Muchas gracias. Eto, svako malo iza ugla se pojavi neka napuklina u urednoj podjeli onog što smatramo mogućim i onog što smatramo nemogućim. I svakako ne treba ni podcijeniti činjenicu da su sustavi našeg organizma daleko složeni nego što smo naviknuti misliti, a također su i daleko od toga da smo ih u potpunosti shvatili. No, sretna okolnost što oni rade, ono što su namijenjeni, bez obzira na to shvaćamo li mi kako rade ili ne. O tome možemo i sutra razmišljati, već je dosta kasno i ipak je vrijeme za laku noć.